Vale, gente. Vamos a jugarnos la Lux. Escudos. O sea, vamos a jugarnos la Lux que da asco con los escudos, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, nos hemos asegurado el primer pick, ¿vale? A ver, para intentar, digamos, conseguirlo. Ya lo tenemos. Perfecto. Siguiente. Vamos a las runas. Según las runas que he visto yo, sería el Aeri para asegurar los máximos escudos posibles. Y luego tendríamos. A ver, ¿cómo es? Vale, luego sería, lógicamente, la runa de support, ¿vale? Luego la runa de anti-CC y luego la runa de los cooldowns, ¿vale? Porque al final lo que nos interesa es tener cooldowns, ¿de acuerdo? Y ahora el extenuar o el ignite en función de lo que necesitemos. Es una build. ¿Por qué hay una Janna que se quiere jugar mid? Bueno, es una build que está hecha para darle el máximo, la máxima capacidad de escudos a los aliados, ¿de acuerdo? No es una Lux de daño como tal, con lo cual vamos a probarla y vamos a ver si está tan rota como parece. Si mal no recuerdo, Curalex ya hizo una especie como de build para los escudos de Lux, una serie como de objetos y tal. Nosotros vamos a usar la build que se está usando en China para esta Lux, digamos, de escuditos. Vale, gente, vamos. Lux Caitlyn, ¿de acuerdo? Con el nuevo ítem de. O sea, con la nueva build de Lux Escuditos. Vale, bien. Así. Vale, se me ha olvidado que tenemos ahí un ward. Pues entonces tenemos que tener en cuenta ese ward, ¿vale, gente? Hostia, me ha dado. Sí, bueno. Joder, como me lo ha explicado, tío. Me lo ha explicado muy fuerte, ¿eh? Me lo ha explicado muy fuerte. Vale, vamos a jugar un poquito más pasivo. Vale, y vamos a esperar un poquito a que ellos se tiren. Porque si no, vamos a pasarlo un poquito mal, ¿vale? Vale, cuidado porque el Blitzcrank ese nos está acertando incluso entre minions, ¿eh? Un poquito rarete. Uf, casi. Tranquilidad y buenos alimentos. Bueno. Tengo que ir jugando un poquito con esto. Fijaros en los escudos que ya va poniendo. Ahí tiene que haber rodado el minion, ¿de acuerdo? Creo que hay una bien por ahí. Bueno, entonces simplemente ahora un poquito más pasivos y ya está. Un poquito más pasivos y ya está. Ya sabemos que hay un ward ahí. Vale, pues sin prisa. Si se quiere va a quedar el compañero. Vale, buena. Buen trade. Vale, buenos trades ahora, gente. Joder, tío. Vale, bueno. Nos vamos de aquí. Por si acaso. Y vamos a hacernos este ítem, ¿por qué? Porque en nuestro equipo no hay AP, ¿vale? Tenemos que aprender también a adaptarnos a las partidas. Joder, se la han cargado, tío. No hay daño AP, con lo cual nos hacemos un poquito de AP. Vale, gente. Vale, ahora nos mantenemos por aquí. ¿Estará por aquí esto? Sí. Uno, dos, tres. Gracias por tu ward, crack. Vale, poquito a poco. Esperamos a que llegue Caitlyn. Vale, bien. Vale, fijaos que no hace una mierda de daño ahora, ¿eh? Joder, tío, de verdad.
Ahí le hemos dado, ¿eh? Vale, buena, 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 buena. Buena, gente. Vale, hemos pegado bastante duro. Estaría bien pushear esta última, ¿eh? Vale, falla esa. Vale, al Blitzcan, al Blitzcan, al Blitzcan. Vale, tranquilidad, gente. Vámonos de aquí. Vale, tenemos ulti. Se salva, ¿no? Vale, se salva por poquito, pero se salva. Vale, poquito a poco, gente. Poquito a poco. Vale, hemos molestado ahí un poquito. Eso siempre viene bien. Como tenemos un cooldown bastante corto, pues sin problema. Que no subimos el escudo a tope, ¿no? Ya que estamos... Tienes que subir la W. Eso estoy haciendo, crack. Vale, cuidado porque estará por aquí. Vale, buena. Ojo. Detrás mío, detrás mío, detrás mío. Vale, bien. Ahí lo tenemos. Se ha escapado. Vale, bien, gente. Cuidado. Cuidado, cuidado, Kedin, cuidado, Kedin. Vale, bien. Conseguimos asistencia. Vale, bien, gente. Está bien, está bien, está bien. Está bien, gente. Y vamos a hacernos lo de esto de aquí. Está tensa la partida, pero Kaelin se está poniendo por delante. Y eso me gusta. ¿No hay que putadas arriba? Sí, el resto de la línea está un poquito regulín. Vamos con Kaelin, que se está poniendo gorda. Vale, tranquilidad. Vale, buena. Vale, bien, bien, me está gustando, ¿eh? Me está gustando, gente. Me está gustando bastante. Vale, conseguimos torre. Y nada, vamos escalando, gente. Vamos con el guantelete de segundo ítem. Vale, que eso nos va a venir bien contra varios campeones que estamos viendo ahora mismo. Y luego se hace la Warmog. Mira, tendré que comprar. Vale, vamos abajo. Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Vamos con Kaelin. Ah, perfecto. Las estrellas conspiran contra el mundo. A la cabeza.
Vale, por ahora no hay mucha teamfight. Por ahora un poquito aburrido, ¿sabes? Porque tampoco quieren pelearse mucho. Pues nada, podemos ir a por un Kit Awards, ¿no? ¿En qué lo está? Master. Vale, bien. A ver, gente. Recuerda que si utilizo el objeto de support y el escudo, meto un montón de escudo, ¿de acuerdo? Vale, bien. Ese hito es que son con las torres estas. Voy a expulsar eso. Vale, ¿hemos conseguido asistencia? Sí. Vale, bien, 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 bien. He sobrevivido bastante, ¿eh? He sobrevivido bastante, ¿eh? ¿Conoces a Kuralek? Sí, claro. De hecho, estaba comentando que él hizo la build esa de escudos. Lo que pasa es que ahora está esta build de los chinos. Está la build esta de los chinos. Y muchísimas gracias por el follow. Vale, buena. No tengo mana, no tengo mana. No tengo mana, me piro. ¿A quién ha matado? A Maestro Yi. Vale, bien. Seguimos, ¿eh, gente? Vamos 2-0-3, vamos bastante bien. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo, ojo, ojo! Pesadito que es que con el guard ese, ¿eh? Bueno, no quita un pimiento. Vale, aguanta, aguanta, Seps, aguanta, Seps, aguanta, Seps. Bueno. Buen escudo le he metido, ¿no? Buen escudito, gente. Balancer. Un escudito. Bendiciones para los que estáis intentando subir, amigos míos. Uy, casi. Hostia. Casi. Ah, no tengo nada. No tenía nada, tío. Qué lástima. La ven, tío. Qué lástima, gente. No tenía nada. Ah, gente. Bueno, pasa la escobita el buen maestro allí. Por ahora bien, ¿no, gente? Más o menos. Está bien, está guay. Está guay la build esta, ¿no? Y el extenuar para cuando. No me ha saltado, tío. Lo estaba pulsando. Lo estaba pulsando. No sé si habéis visto que estaba yo ahí y tal, pero no ha saltado, tío. No se ha acercado. Lo siento. Corazón de hielo, yo creo que va a ser, gente. Corazón de hielo 100% por esa vein. No os preocupéis que yo esa la controlo.
Ese blue es para mí. Ese es blue para Seps. Buena gente. Uf. Vale, bueno. Creo que ganamos o algo así. No es mejor Randuin. En principio, corazón de hielo por el maná. Vale, pensad que es por el maná sobre todo. Mira, mira, mira los escudos, mira los escudos. No podía hacer nada. ¿Estás en Twitch? Sí, también estamos en Twitch. Estamos en Twitch y en TikTok ahora mismo, haciendo stream a la vez. Vida contra el daño verdadero y defensa física contra los críticos. El puñal de Pyke no quita el escudo de Lux, yo creo que sí, ¿eh? Muchísimas gracias por ese followcito. Yo creo que sí, ese escudo lo quita Pyke, ¿eh? Venga, va. Que podemos. Venga, va, que podemos, gente. Venga, va, que podemos. Oye, oye, que no lo veo. Lo tiro al revés. Vale, no pasa nada. Creo que se me había cortado el directo de Twitch. Ahora, ya está arreglado. Había perdido la conexión en Twitch. La vida exige mucho y solo yo pido un corto escudo. Pero no tires la segunda hacia adelante mientras retrocedes. Tírala hacia atrás y así te regresas más rápido. Sigamos, gente. Los susurros son incesantes. Pues nada. Está la partida paradita. A ver si me esperan para la próxima teamfight. Fervor, ambición, hambre. Voy para allá. Al ataque. Un blue me vendría bien. Cuidado con Bey. ¿Qué nos hacemos eso? Toc, toc, toc. Ah, casi. Vale, ha fallado, 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 fallado. Ha fallado, gente. Está muerto, está muerto. Buena, 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 buena. Vale. Tenemos un montón de maná, ¿eh? Tenemos un montón de maná. Está bien, gente. Gracias al blue, lógicamente.
¡Bien! ¡Qué bien! ¿Cómo estaba la trampita, gente? La del Pokémon. Muy bien esta Lux. Me está dando mucho asco, ¿eh? Me está dando muchísimo asco y eso me pone bastante cerdícola. Vale, bien. Muy correcto esta Bulchina, ¿eh, gente? Muy correcta. Facilito, facilito. Así yo también soy Lux. Así yo también soy un Lux player, ¿eh, gente? Tenemos aún el dragón infernal, ¿eh? El dragón este chungo. ¿Me puedo hacer el blue? Ah, pues quito daño, ¿no? Pues hago daño, ¿eh? ¿A tonto? A tonto hago daño, ¿eh? Tonto hago daño, ¿eh? Para farmear. Juguetón, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien, Seps! ¡Qué bien está Lux, coño! ¡Qué rota está! Muy bien, un aplauso, ¿no? Un aplauso para Seps. Facilito. Lux muy corto. MVP. MVP Seps. 100%. MVP Seps. Tiene que ser MVP Seps. Ver. Oh, bueno, Kennen la juega bien. Está bien, gente. Está bien. Muy bien, ¿no? Muy correcto. Vale. Esta, gente, es la build china, ¿de acuerdo? Es esta de aquí. El último ítem hubiese sido la Warmog, no, el rostro espiritual. Y la otra build es con la coraza dual. De últimas, en vez de hacerme el bastón de mando. Vale, he visto que el objetivo de esta Lux es poner los máximos escudos posibles. Ya habéis visto que aporta bastante utilidad. Vale, con lo cual, aplausos.